Muchas gracias, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, habría que darle el peso específico a este acuerdo. Hablar de un gran acuerdo que va a beneficiar a México. Bueno, este es un acuerdo para llevar a cabo foros de discusión. Me parece que estamos sobredimensionando, porque además es uno de muchos más que ha habido y que habrá, me refiero al acuerdo. Hasta el momento, este Senado de la República se ha caracterizado por su apertura y análisis y discusión que ha motivado las diversas reformas ya procesadas. Las y los senadores nos hemos distinguido por escuchar a todas las voces, a todos los que han tenido algo que opinar sobre estos temas. Ha habido participaciones a favor y en contra de las reformas antes procesadas y hemos aprendido a escuchar. Nos hemos dado cuenta que todos tienen algo que aportar y se han tomado propuestas de todas y de todos. Contrario a algunas voces que piden la mayor celeridad en los temas que llaman reformas estructurales, este Senado ha sabido mantener la serenidad y tomado sus propios tiempos. Esto habla de que hemos sabido actuar como una parte del Congreso madura, responsable y sensible. Nunca la prisa ha dado buenos resultados. Podremos quejarnos unos y otros que no nos deja plenamente convencidos el resultado de los trabajos, pues nuestras posturas son parte de nuestra ideología, pero no podemos decir que se han hecho atropelladamente. Es por esto que mi fracción participa de este acuerdo, por el que se establece el formato de debate sobre la reforma energética. El antecedente más reciente lo tenemos justamente en lo que ya se mencionaba hace un rato, en la discusión en el año 2008. Y quiero decirles que en aquella ocasión no se discutía una reforma constitucional y solo se trataba de reformas secundarias en materia de petróleo. Hoy es distinto. En aquel entonces la discusión se dio en 21 sesiones, desde el 13 de mayo y hasta el 22 de julio, y participaron 162 ponentes. Reitero, no era modificación constitucional y solo se trataba de la materia petrolera. Es preciso que las tres iniciativas presentadas por el PAN, el PRI y el PRD, más las que pudieran surgir, sean profundamente revisadas. Nosotros, el PRD, no compartimos la visión de que los electores ya nos dieron con su voto la potestad de modificar cualquier cosa. No estamos autorizados a hacer lo que nos venga en gana, ni en este ni en ningún otro tema. Menos aún en materia del petróleo y la electricidad. Menos aún cuando se trata de una decisión que afectará al futuro de las y los mexicanos. Es por eso que este acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece las líneas generales de la organización de dichos foros y dejan libertad a las fracciones para afinar los temas, los días y los participantes. Escuchemos a los especialistas de todas las tendencias, escuchemos a los técnicos, a las y los trabajadores de la industria, escuchemos a los dirigentes sociales, que tendrán todas y todos mucho que decir. Nosotros, las fracciones del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado, estamos convencidos que nuestra propuesta energética es la que más le conviene al país. Es una propuesta nacionalista, responsable, pero sobre todo que rescata el orgullo de las y los mexicanos. No es entreguista. Le permitiría a México transformar a Pemex en una empresa de Estado de carácter internacional. Le permitiría a la Comisión Federal de Electricidad ser una empresa
que impulse la economía de México. No hace falta compartir la utilidad del petróleo mexicano con empresas transnacionales, tal como lo establecen el PRI y el PAN mediante concesiones o contratos. Me preocupa lo dicho ayer por el secretario de Hacienda, que decía que con o sin reforma constitucional los contratos de utilidad compartida van. Es una afirmación que no tiene sustento. Basta con fortalecer a Pemex con una visión de eficiencia y administración libre de corrupción y manejo político, porque esa es la historia de ese organismo. Con nuestra propuesta tendríamos una verdadera estrategia nacional de energía, ausente en todos estos años. La postura del PRD obedece a una verdadera preocupación por la defensa de la soberanía. Compañeras y compañeros, ¿consideran ustedes lógico que retiremos el petróleo y la energía eléctrica de nuestras áreas estratégicas mientras se conserva el correo y el telégrafo? ¿Lo dicen en serio? ¿Cuidaremos con férreo celo el correo y el telégrafo y dejaremos al mejor postor nuestros energéticos? Con este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tenemos las líneas generales para abrir el tema de la reforma energética. Espero esto se convierta en una práctica y después en norma para otros temas futuros. La suscripción de este acuerdo no significa un aval a un procedimiento legislativo que apenas inicia. Habremos de estar vigilantes de que se respeten las voces y se incluyan las propuestas que seguramente se presentarán en este y muchos foros más. Compañeras y compañeros, debemos ser cuidadosos en extremo en una decisión trascendental como esta. En este tema no tenemos derecho a equivocarnos. Les recuerdo que ya existe una disposición constitucional en el artículo 35, fracción octava. Es el derecho de las y los ciudadanos a opinar sobre este tema y nosotros, las fuerzas progresistas, lo vamos a impulsar. En este tema no vamos a permitir simulaciones de diálogo. Estos foros no sustituyen la opinión de las y los jóvenes, las y los trabajadores, las y los campesinos, las y los estudiantes, las y los profesionistas, las y los mexicanos. Serán ellas y ellos las que decidan sobre el futuro de nuestros energéticos, porque si el petróleo es de todos, pues que nos pregunten a todos. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez.